Encontré a mi primera víctima, ese flaquito que está allá en ese motocross. Si no me da una vuelta ese motocross, toda su sangre me la bebo yo. Dame ir para allá, pero antes de ir para allá, déjame quitarme toda mi sangre para que no piense que es una vampira. Ahora sí se me arregló el día. Déjame ir para allá. Qué vaina, este burro se está dañando. Yo voy a tener que ir a cambiar este motor rápido. Porque no puede hacer que ese burro suba y baje. Y no puede ser tan burro. Taqueritos, taqueritos, taqueritos. Déjame ya cambiarlo porque no puede ser tan burro. Taquerito. Le voy a dar un ching al motor para ver si se arregla. Taqueritos. Dígame acá. ¿Qué fue? Yo quiero un ching de taquerito. ¿Qué es lo que tienen esos taqueritos? No, una vaina picosa que son buenísimas. Ay, 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 ay. Eso. Dame un ching, dame un ching. Toma. ¿Puedo comer mucho? Sí, sí, si tú quieres. Está bien, está bien. ¡Mmm! ¡Pica! Sí, porque ese picante es bueno. ¡Come, come! ¡Ese picante es bueno! ¡Come, come! ¿Tú quieres, niña? ¡Toma! No, no, yo te dejaste de comer de eso. ¿Me lo como yo solo? ¡Ay, caramba! ¡Mmm! Pero, agárrame ahí. Me está como pedo un chin de sueño. Y antes de que me dé sueño, déjame ya cambiar el motor. ¡Hablamos ahora! ¡Adiós! Él no sabe lo que le espera. Cuando ahorita él lleve el motocross, por ahí mismo le da sueño. Yo se lo quito con mi amiguita. Tú a ver. Pero Yancha, tú me vas a despegar la sala. Trátame con más cuidado porque yo sé volar ya. ¿Cómo que tú te haces con más cuidado? Si tú eres mi mejor amigo y tú eres el que más me molesta a mí. No te voy a tratar con cuidado nada. Pero tienes que tratarme con cuidado, escúchame. Escúchame, no me muevas, escúchame. Tengo que decirte algo. Cuando mis ojos están rojos es porque hay gente cerca. ¿Qué? Gracias, amigo, por decirme eso. ¿Quién seguro que anda atrás de nosotros? Tú serás mi ángel. Desde ahora para adelante. Vámonos. Vámonos, vámonos. Camina. Ay, ella tiene un muy ciego que habla. Dame y pone a mi amiguito así, chichico. ¡Ah! Me mordiste, ese estúpido. La suerte que sé de mi propia sangre y a mí me gusta. Ah, bueno, sigue jodiéndome ahí. Cuando me vuelva muy allá, te voy a dejar en la casa. A mí que me importa, camina, vámonos, que tengo los ojos rojos todavía. A mí que me importa, a mí también. Vámonos. ¿Quieres volar? ¡Vuela! ¡Mira, estúpido, me dejaste caer! Ay, tú querías volar. Me quiero tener muerte de nuevo. Vuelve para que tú veas. Sí, sigue de fresco, te voy a dar una galleta. ¡Amiguita, no me des! ¿Dónde tú estabas anoche? Porque yo te pasé la calle enterita buscándote hasta en la noche. Yo andaba con el amiguito mío. Mentira, yo andaba sola. Ah, aunque tú andabas sola. Y hablándome mentira. Oye, deja tus habladurías, que tú y yo andábamos juntos anoche. Es verdad, andábamos juntos nosotros. Ya no. Pídele perdón a ella entonces. Perdóname, amiguita. Está bien, yo te perdono, pero no me metiste ahí, muchacho, así. Paso por acá. Gracias, amiguita, gracias, gracias, gracias. Vámonos, amiguita, vámonos, corre. Dame el taqui, dame el taqui. Ah, yo te doy ahorita en la casa. Que tú estás con los clientes míos, se duerma. Sí. Ay, yo lo voy a dejar ahí tranquilita, que vaya corriendo. A cuando yo le parezca allá, porque ella sabe que yo soy la mamá de los vampiros. La voy a dejar tranquila, con el mismo murciélago le voy a dar. Ella cree que me va a agarrar a mí. Yo voy a dejar como un húspide. ¿Y qué tú haces ahí, estupidita? Mija, pero tú no puedes hablar conmigo. Yo soy la mamá de los vampiros. Así que dame mi vampiro. ¡No me debes eso a mí! ¡No me dé! ¡Estúpida! Tú no tienes que te debes eso por tu pero maricocotazo. No, pues ya, pues dame eso entonces. Tiene bajo a boca, loca. Ja, ja, ja. Te la dijo el vampirito. Ja, 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 ja. Ahora paso, mi taquerito. Espérate, amiguito. Yo te voy a contar cómo es lo vampirito. Mira, eso es para que los niños se duerman. Eso tiene taqui y sangre. Vamos, te voy viendo de la mía y de la de nosotros. Vamos, para que yo se duerma. Esto es muy grande. Ya yo ahora lo que vamos a hacer. Es que le vamos a poner muchas cositas para dárselas a los niños.
Sí, y hay que hablar, hay que hablar despacito, porque los niños después andan vienen por ahí. Porque los niños después vienen para acá y escuchan. Vamos, vamos. Vendo taquerito. Silencio, que su padre saluda a los niños para que ellos se duerman. Vamos entonces. Vamos. Regalamos taquerito. Regalamos taquerito. Ay, amiguita, me voy a comer uno, como que yo tengo mucho sueño. Ay, no, amiguita. Ay, no, como que tengo mucho ánimo y me quiero comer. No, amiguita. Sí, pero que me dio un chin de sueño. Padre. Ay, no. Ya sola. Pero yo no me voy a dormir. Yo voy a comer un chin, mira, un chin chin. Ah, pues a mí, amiga, a mí. ¿Qué es? ¡Ay! Amiguita, déjame comerme otro chin porque tú eres muy chiquita. Y después te da mucho sueño. Ay, amiguita, ¿y ese chin? Es más, yo me voy a comer otro chin porque yo soy grande. Dame otro chin después. Tú eres chiquitita, aquí no se te puede ir mucho porque después te duermes. Ay, ah. Amiguita, yo presento niños por donde nosotros estábamos, que nos juntamos. Me pica. Oye, ya le pica. Vamos, no es que no pica nada. Ay, allá van las niñas vampiras. Era una y ahora son dos. Y llevan esos taqueritos de que para que los niños se duerman y así beberse la sangre de ellos. Pero yo tengo una medicina aquí. Voy a apoyar a cada uno de ellos cada vez que coman taqueritos para que ellas no se beban su sangre y no le dé sueño. Así que les voy a caer atrás. Ahí van. Espera, para que no me vean. Amiguita, tú te lo estás comiendo todo. Me bajé un par. Pero amiguita, eso no es nada. Eso no a mí no me da sueño. Usted se lo está comiendo todo, ¿usted no cree? No, pero como que... Amiguita, yo voy a hacer su chichigua. Y yo también. Vete para la luna, para la luna. Así que va el chichigua. Esa chichigua está toda fea. Mejor pásamelo, ven, que eso está todo allá. La mía va así, ve. Ya, chichigua, no, usted no sabe hacer ninguna chichigua. Usted no tiene que darme todo eso para yo hacerla yo, Pero amiguita, la voy a hacer tú yo. Nunca vas a la chichigua. Yo voy a la chichigua de los tiempos de Trujillo, Cuando estamos matando, cuando estamos haciendo... ¡Niños! Estamos haciendo... ¿Quieren taquis? ¡Sí! ¡Taqui! Lo que tú quieras. Lo que tú quieras. ¡Toma! ¿Qué es? ¡Puchi! ¡Puchi! Oye, mucho. Ven, yo te doy. Coman, coman. ¿Quieres más? ¿Quieres más? Gracias, amiguita. Tú eres la mejor amiguita del mundo. ¿Quieres más? ¿Quieres más? Sí, sí. Yeah. ¿Quieres más? Hay más chiquitos solo. Pero él tiene la mano llena de arena. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Ay, gracias, amiguita. Adiós. 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 ¿Qué es esto? Ay, gracias a Dios, porque yo tenía... Sí, mi madre que va a tener llenita. Me está dando sueño. Y a mí también me va a dormir. Tengo sueño, pero déjame comerme los taquis porque también tengo hambre. Ay, mira, se lo están comiendo y como que le está dando un poquito de sueño. Ahora yo voy a esperar para que ellos se duerman y yo beberme su sangre. Ay, pero mira el chino donde viene ya. Vamos a ver qué es lo que va a hacer. Hey, niño, pues no me coman esos taquis. Ay, tiene sueño. No te muevas, no te muevas. Eso es para que la vampira no se vea su sangre. Ustedes se están durmiendo, no creo que se duerman, ¿ok? Vení, ven. Te comiste todos esos taqueritos. Todo lo que te dan en la calle no se come, ¿ok? Mira el chino, ese estúpido donde le está poniendo una vacuna a los niños para que no se duermen y nosotros no nos podamos comer su sangre. Pero nada. Mañana tú verás, me la voy a cobrar una a una porque me la he hecho toda. A mí lo que me está dando un poquito de sueño es el taquerito, pero... ¡No! Yo soy la mejor vampira y a mí no me da sueño nada. Ahora que no me hayan visto. Amiguita, tus taqueritos están buenísimos y me está dando un poquito de sueño. Vámonos. Vámonos, vámonos. ¡Vaya, amiguita! Amiguito, llévatela.
a tu abuela muchísimo, ¿oíste? Óyeme, y cualquier cosa, si llega la niña vampira, la voy a amarrar de la cola y me la voy a llevar con tu chichigua. Ya te la vaya, tú verás como que vuela. Ahí mismo, echa para acá, echa para adelante. Ahí, tú verás como que vuela. Amiguito, y esta chichigua sube para arriba. No, ella no vuela para arriba, ¿no? Ella no vuela para arriba. Es el hilo que vuela para arriba. Dale, dale, agarra. La suelto ya, amiguito. ¡Se fue, amiguito! ¡Sí! Se fue ella. Ahora sí. ¡Hazme volarla, amiguito! Ven, corre, vuélala. ¿Vuela mucho, amiguito? Sí. Dame a ver si ya vuela. Dame a ver. Hoy voy en busca del chino, porque lo que él me hizo ayer no se le hacía a nadie con los niños. Hoy voy en bicicleta para llegar más rápido donde él, aunque yo soy flash, pero como quiera lo alcanzo. Voy en busca de mi amiguita ahora. La mejor chichigua que yo he hecho en la República Dominicana. Ay, pero mira una chichigua ahí donde está. Pero déjame ver quién es que la está volando. ¡Oh! Pero mira quién es. El chino que la está volando. Ahora que yo me lo voy a cobrar una a una de todo lo que me hizo ayer. Pero déjame llamar a mi amiguita por el teléfono. Hola, amiga, sí. Para que le caiga atrás una chichigua negra que anda por ahí. Que es del chino. ¿Tú viste lo que nos hizo ayer? Esa nos la vamos a cobrar todita, una a una. ¿Dónde tú estás? Ah, ¿te lo estás viendo? Buscarle atrás entonces, yo te voy a esperar ahí arriba el plato. Cuando tú veas que yo se la moche, te voy a coger una cosita. Tú dime, me la vas a caer atrás. Bye, bye, amiguita. Se la voy a mochar de la misma mano para que tú le caigas atrás y le agarres. Déjame subir, que lo estoy viendo muy concentrado con su cuchillo. ¿Qué tú vas a hacer, vampira? Nada yo voy a hacer. Cuidado con esos dienticos, ¿oíste? Esos dienticos que tuve ahí es para mochártela. Si me la mocha, vamos a tener problemas. Ok, ahí voy entonces. Oh, pues así. La voy a morder cerca para que de una vez caiga ahí abajo y mi mejor amiga Maya la coja. ¿O está bien entonces? Te veo muy asustado, chino. Sigue bajándola. Más. Ay. Se la llevo, pero yo sé dónde ella vive. ¡Dale a Maya! ¡Dale a Maya! ¡Súbete! ¡Escúchame! El hilo tiene que regresármelo. ¿Y la chichigua? No voy a regresar nada. Y me las cobraré muchas, una a una. Por lo que tú hiciste ayer y me ha hecho muchos días. Con todos los niños que lo inyectaste. Y así como inyectaste el jugo. Voy por ti. Por mí nunca, porque yo vuelo. ¡Feliz día de cumpleaños para mí! Me voy a quitar este maquillaje para que me regalen más. Ahora sí, feliz día de cumpleaños para mí. Y ahora lo que yo voy a buscar es muchos regalos. Y lo más regalo que yo quiero es sangre. Y sangre y mucha. Quiero una cubeta llena. Para mí, solita. Mi cumpleaños. Hoy es día de San Valentín. Y la sangre para ti solita, sí, obvio. Es para las dos. Ay, amiguita, claro que sí, que para las dos la sangre. Y yo voy a esperar a mi novio para que me traiga carro, chocolate y muchas flores. Tú no tienes novio todavía porque tú eres muy chiquitita. Y aparte,
que no te ilusiones tanto. Ay, amiguita, contigo no se puede bromear. Era para ver lo que tú decías. Pues sí, entonces, vamos a seguir. A ver si alguien nos regala un chocolatico o sangre. Hola, amiguita, feliz San Valentín. Hola, amiguito, ¿y ese chocolate es para mí? Viste, amiguita, que me va a llegar algo. Sí, ya vi. No, amiguita, no es para ti. Si tú quieres ser mi novia, yo te lo doy. Amiguito, ¿y qué San Valentín es ese? Con un chocolate de 5 pesos. ¿Cómo tú quieres que yo me conforme con eso? Toma tu chocolate. Dile. Y ahora, amiguita, ¿quieres ser mi novia? ¡Ay, caramba! ¡Wow, un anillo de compromiso! Sí, amiguita, ven para ponértelo. ¡Que viva tu novio! ¡Qué hermoso! Amiga, ¿viste que no te salió con tu plan? En San Valentín me encanta. Sí, pero amiguito, tienes que regalarme un chocolate caro. A mí me encanta todo lo caro. ¿En serio? ¿Te gusta lo caro? Ese anillo no es caro, nada. ¿En serio, niño? Ese anillo no vale dinero. Ni tiene diamantes. ¿Por qué tú me das una cosa así? Yo no quiero nada. Y ustedes, las personas así, no se le puede comparar. Yo quiero un superhéroe que me defienda y tenga dinero. Y voy a decir adiós a Valentín. No me vuelvo a enamorar más nunca en mi vida. Ay, sí, amiguita. Los niños como él son muy tacaños. Y hasta todos los niños. Consíguete un superhéroe y sí, vámonos. No, porque tú no querías que yo tuviera novio. Es que yo no quiero que tú tengas novio. Vámonos, ven. Dale, me dejó solo y me rechazó. Pero yo sé lo que voy a hacer. Tengo una idea. Me voy a poner un traje de superhéroe. Oye, obligado, tiene que ser novia mía. Ay, por fin ya estamos en carnaval y me quedé este solo traje. Y es de color San Valentín, verde. Ojalá. Amiguita, yo quiero ese traje. Bueno, amiguita, eso como que no te sirve. ¿Cómo que no me sirve? Mira, yo tengo dinero. Amiguito, no hable de eso. Yo no dije eso. Yo dije que no te sirve porque te queda grande. O sea, tengo que buscar los 5 pesos más grandes. Ay, Dios mío. Mira, dame dinero, ven y llévate. Ahora sí, compré este traje y la vampira va a ser mi novia. ¡Oh! ¿Cómo que la vampira va a ser su novia? Bueno, ya yo veo que ese se va a quedar sin sangre. Bueno, con esta vuelta, la vampira va a ser mi novia. Y lo lindo que va a estar fuerte. Y la voy a poner a defender, porque este superhéroe tiene mucha fuerza. ¡Wow! ¡Qué girasoles más hermosas! En el campo que yo la fui a buscar, nunca yo lo había visto. Porque fue primera vez y yo me metí en ese patio y los perros me caían atrás. Pero valió la pena porque están bien hermosas. Y esos chocolates, los compré quemado a 1200 cada uno. Y lo voy a vender a 300 pesos. Porque le voy a ganar el más de la mitad. ¡Quiero chocolate! ¿Qué? ¡Quiero chocolate! ¿Y quieres chocolate? Eso es fácil y tú no vas a tener que comprármelo. ¿Tú crees que porque tenga dique cuadrito y pechito y musculito? Yo no te voy a coger miedo a ti ni nada por eso. ¿Cuánto tú quieres? Todo eso hasta las flores. Oh, tú para venderlo más caro. Yo te lo vendo a 300 y tú quieres venderlo a 50 para ganarle la más de la mitad. No venga con eso a mí, no. Vaya para otro lado a comprarlo. Dámelo, le digo. Pues ven, yo te lo doy. Nada más tienes que darme dinero. ¿Cuánto hay aquí? 1, 2, 3. 3,000 pesos. ¿Y para quién te lo quieres? Para la niña vampira. ¿Cómo así? Para la niña vampira. ¿Pero para qué? Para enamorarme de ella. Ay, mi madre. Pues toma, yo espero que tú te enamores de ella porque yo lo dudo. Toma. Ella lo que sea. ¡Esto! Pues todito, toma. Ella te va a ver toda la sangre a ti. Hasta las flores. Ah, pues agarra eso y las flores. Agárrala ahí y llévatela. Y dile, I love you to you, my friend, di mi novia. Vete. Bueno, ahí cree que se va a enamorar. Esa mata está tirando mucha vaina por acá. Ahí cree que se va a enamorar de la vampira, pero yo lo voy a ir tranquilito y ya lo que lo voy a echar ahí es. Huele nuevecito. Ahora voy yo a pecar y más chocolate de eso. Amiguita, si te dan chocolate, usted me tiene que dar uno de lo que te den a ti, porque yo no me separo. Pero amiguita, tú sí hablas baba. Vámonos mejor. Vámonos. Niña vampira, voy por ti. Tú vas a ser mi novia el día de San Valentín. Niña vampira, voy por ti. Tú vas a ser mi novia el día de San Valentín. Niña vampira, voy por ti. Tú vas a ser mi novia el día de San Valentín.
Niña vampira, voy por ti. Tú vas a ser mi novia el día de San Valentín. Niña vampira, voy por ti. Tú vas a ser mi novia el día de San Valentín. Niña vampira, voy por ti. Tú vas a ser mi novia el día de San Valentín. Tú vas a ser mi novia el día de San Valentín. Tú vas a ser mi novia, tú vas a ser mi novia. Tú vas a ser mi novia el día de San Valentín. Bueno, ay, coronado. Vendí todos los chocolates y vendí las flores. Ahora sí, estoy rico, feo. Yo no voy a buscar más chocolate, ¿no? Yo me voy a quedar así mismito. Y ojalá que yo vea a la niña vampira para decirle que es un superhéroe. Me llevo los chocolates y las flores para que se enamore de ahí. Y corone la vuelta porque él me dio un par de pesos feo, fue. Feo, feo. Hola, mi amigo del alma. Siéntense, me quieren, por favor, que tengo algo que contarle a ustedes muy importante. Ustedes son vampiras, ¿verdad? Pero ustedes nunca pueden beberse mi sangre porque ustedes saben que la sangre mía es dulce y a ustedes no les gusta esa sangre. ¡Sangre! Hay un superhéroe que me quitó las flores y yo estaba vendiendo ahorita y los chocolates se los llevó. Es rojo, ey. Traigan atrás y quítenselo. ¿Rojo? Sí, un superhéroe. ¿Un superhéroe? Fuerte, fuerte. Sí. ¡Amiga! ¿Pero ese puede ser mi novio? Mío. ¡Mío! 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 Aquí. Estoy muy casado a ver si la niña vampira me aparece aquí. ¡Vampira! Dime, niño, ¿qué pasó? Te quiero decir algo. Sí, pero espérate, déjame empezar yo. Ese mismo que el chino me dijo, un niño fuerte y superhéroe con chocolate y unas flores. Coronamos, amiguita. Sí, niño, ¿qué pasó? Tú quieres ser mi novia, amiguita. Niño, ¿tú no crees que yo me di cuenta que tú eres Dianita? ¡Que me engañaste! ¡Vámonos, amiguita! Diale, se me llevó el chocolate y las flores. Pero tú verás, le voy a comprar todos los trajes a mí. Y le vamos a caer a que la tú vas a ver. ¿Y cuál es el aburrimiento que nosotros tenemos aquí si nosotros somos superhéroes? ¿Qué superhéroe eres tú? La tortuga ninja. ¡Ay, caramba! Amiguito, ¿y tú cuál eres? Yo soy el hombre araña. ¡El que no se vaya! Uy, 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 pero déjame decirle cuál soy yo. ¿Cuál eres tú, amiguito? Yo soy Hulk. ¡Ah! Bueno, como que este Hulk tiene anemia. Yo tengo que ser Hulk porque tengo menta Hulk. Uy, ¿y la coleta de ustedes? Me voy a poner la mía. Güey, perfecto, yo. Amiguito, cuidado con esos rayos láser. Me la quité. Ahora vamos en busca del chino para que no dé dinero, para ir detrás de esa vampira. Hoy estoy más linda que nunca. Y este vestido que me regaló la vampira, cualquiera lo coge para ir al carnaval. Pero hoy estoy en busca de sangre. Y tengo unos dineritos aquí. Mira un guineo ahí. Tengo hambre, me lo voy a comer. No, 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 niño. Digo, hombre araña, déjaselo a Hulk, que está desnutrido. Sí. Pero ahora no vamos a pensar en esa comida. ¡Vámonos a donde vive el chino! ¡Vámonos, que tiene que darnos dinero! ¡Vámonos! ¡Guau! Wow, mira los guineos todos secos. Eso seguro fue la vampira que vino y se bebió toda la sangre de ellos. Tú verás, voy a esperar aquí cuando venga porque le voy a echar un bonche. Que nada más yo voy a saber cuándo se lo voy a dar. Se ve muy bonito, sí, porque está cogiendo un chin de color rojo. Me lo voy a comer todo para tener mucha fuerza. Y me lo voy a llevar para mi casa. Aunque están, déjame contar. Y marinero, pingüe. Ia, ia, oh. Busca la mano. Ia, ia, oh. ¿Cómo que qué pasó? Te lo quito y vete de todo eso. Te estoy diciendo que vaya haciendo mucho aguaje. Y la música no se canta así. ¿Y cómo que se canta según tú? Ti marine do pingüe, la vaca lola, la vaca lola. Ti marine do pingüe, la vaca lola. Ti marine do pingüe, la vaca lola. ¡Cállate que tú no sabes cantar! Mira, quítate tu sangre que yo no voy a andar contigo como una loca. Y ten cuidado cómo me hablas, bájale dos a tu tono. Ok. ¡Vamos! Que ahora es que esto se va a poner bueno. ¡Pero tú te lo quitaste, estúpida! ¡Pues me lo quito! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, ayúdame! ¡Agárralo del otro lado! ¡Vamos! ¡Wey! ¿Pero vamos a hacer un ejercicio? Porque esa vampira son demasiado fuertes. ¡Claro que sí!
Sí, pero tú parece que no estás fuerte porque tú pareces el pito de la anguila. Ah, pues yo voy a sentir. El pito de la anguila, el pito de la anguila. Ay, la amiguita. Vamos, vamos. No aparece por ningún lado la vampira. En ningún momento yo veo que llega. Ni siento el olor de ella, de su sangre, ni nada de eso. Me voy a esperar un ratito más aquí a ver si ella llega. ¡Ruah! ¡Ruah! ¡Aquí vamos a hacer ejercicio! Hermano, ponte ahí tú. ¡Dale, Jaime! ¡Haz ejercicio! ¡Vete rápido! ¡Está haciendo muy lento! ¡Corre, que va un 5! ¡8! ¡9! ¡10! ¡Párate, hermano, que le toca a Jaime! ¡Dale, Jaime! ¡Vamos, hombre araña, vamos, vamos! ¡Vamos, hombre araña, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Dale, Jaime! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Más rápido! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Diez! ¡Ya, párate! ¡Párate, nano! ¡Párate, nanito! ¡Dale! Con mi super pesa nacional. Hacer sentadilla. ¡Uno! ¡Dos! ¡Atrás! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ya! ¡Ya! ¡Hice 10! ¡Ya hice 10! ¡Ya! ¡Es hora de irnos! ¡Espérense! ¡Espérense! Yo me voy adelante porque yo soy la otra. ¡Vamos! ¡Ay, pero amiguita, vamos a dejar eso ahí! Aunque eso no pesa porque nosotros somos la más fuerte. No, amiguita. ¿Qué pasa si no la hambre ahorita? Hay que cocinarlo con piedra frita. ¿Cómo con piedra frita? Y así que nosotros estamos pasando hambre, mejor vamos a freírlo con sangre. ¡Ay, sí, vamos! Pero vamos a dejarlo ahí y lo recogemos ahorita. ¡Vamos, ven! Es por aquí. Ay, yo pensaba que era la vampira que estaba. ¡Oh! ¿Y esos superhéroes que vienen ahí? Un negro, un rosado, un transparente y un gris y un mamey. Esos tres superhéroes que vienen ahí. Yo sé lo que les voy a decir ahora cuando lleguen, tú verás. ¿Dónde será que estará el chico? ¡Ah, no, aquí! ¡No me hagan daño, por favor! ¡No! ¡Siéntate que nosotros no te vamos a hacer daño! Yo me embarro yo mismo, venga. ¡Espérate! Ah. Yo sé, dame un cuarto, corre, venga, venga. No, tú no, nosotros. No, no, nosotros, que nosotros te damos un trabajo muy bueno. ¿Qué trabajo, mamá? Tú sabes la vampira, ¿verdad? Sí, esa es. Le damos una verdad ahora, porque ella solamente quiere estar haciéndole daño a todos los niños. Tú estás como muy fuerte, ¿qué tú estás comiendo? ¿Qué tú estás comiendo? Ella está comiendo arroz blanco con un huevo, eso. ¿Arroz blanco con huevo? Eso mismo está comiendo, eso. ¿Y tú qué es lo que tú comes? Nada. Ay, mi madre, tú para mí que comes hierro. No, ¿y tú qué comes? Porque te vas como muy flaco. Yo no estoy comiendo nada. Mi madre, pero ¿qué es lo que van a hacer con la vampira? A él, problema. A él es problema. Y yo, amarrarla. Y da no algo, sobe. Para los refrescos, da no algo. Para los refrescos, claro. Para los refrescos, no, por una chiseta. Ay, mi madre. No, no, por los refrescos, está bien, por los refrescos, con bizcocho y todo. Dale, yo no tengo menudo, ¿no? Por la cartera. La cartera, ven. La cartera. Dame, espérate. ¿Tú eres macho o tú eres varón? Permiso, póngase aquí, porque, no, filita, no. Filita. No, ven. Está bien, ven, préstame la cartera para ver cuánto se da. ¿Qué escúchame. Mira, yo quiero esta era de la azul, es que yo quiero. ¿La azul? Ah, pues tómala, no, para los tres. No, esa azul es para los tres. Vamos, no, vamos. No. Vámonos. Ah, pues ven, empréstame. Vamos a buscar a la vampira entonces, caminen. No, no, sí. No, pues, ahí sí, cojamos. Vamos, entonces, vamos. Caminen. Ellos creen que son tigres, pero más tigres que yo no son ellos. Ni un peso le di. Y allá vamos, atrás de la vampira. ¡Ay! Y ese super... ¡Hasta gripe me está dando! ¿Qué es lo que es, amiguita? ¿Para dónde vamos? ¡Para allá luchar contra ellos! ¡Pues vamos, que nosotros somos los mejores! Y ese rosito, que tiene un chin de sangre. ¿Un chin? Ese se le ve que tiene mucha. No, pero vamos para allá, ve. ¡Eso es pita la anguila! ¡Mira un pita la anguila! ¡Y mira una chaquichán! ¡Vamos allá! Miren allá donde está la vampira. Y vienen para acá. Así que yo quiero que ustedes usen sus poderes. Yo me voy a salir de aquí porque... ¿Qué poderes usa yo si yo ni brisa tiro? ¡Me vamos a transformar! ¡Vayan transformándose! ¡Que vienen ahí! Nosotros no podemos con ellos, ellos tienen rayo láser y muchos poderes. ¡Vámonos, se fue, Miguelo! Se fueron, le cogieron miedo. Mañana vamos contra ellos. ¡Ay, caramba! ¡Se fue, cuidado!